es muchacha de Pancho. Ay, 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 ay. Si el productor me dice, hoy es un buen día para un trago de King's Label. Pero bueno, el productor, una sorpresa me tenía y me dijo, al principio le tengo una sorpresa. Señores, come sopa. Me llamó la atención la palabra come sopa. Sí, porque ellos, la música ha sido siempre, la música de bachata y típica, ha sido siempre música de familia, de grupos, de amigos. Por eso, esa es la diferencia. Entonces, se hacían invitaciones, principalmente Tatico. Iba a un pueblo no, a una casa, a un campo. Y se hacían unos hervíos. Y así se podía beber. Usted veía que antes los hombres tenían 24 botellas en el suelo. Pero era los hombres bebiendo y las mujeres cocinando. Entonces él dice que le decían come sopa y que ese tipo se la pasa cantando. Eso quiere decir que solo canta y que no piensa y que no hay futuro porque solo él se pasa cantando. Pero es así, es una música que se disfrutaba. Primero usted iba a una fiesta de esas y usted no gastaba el dinero que usted debía de la casa. Porque eran fiestas hechas por personas sanas que no necesitaban ganarse 100,000 pesos en una noche. Sino era compartir la vida. Se ganaba lo necesario, no había tantos gastos como ahora. No había que tener 3 apartamentos, 4 apartamentos, 2 jipetas, 4 mujeres mudar. No había que tener tanta vaina. Exactamente. Entonces, hemos vuelto. Usted se ha dado cuenta que hay muchas fiestas que se están haciendo familiarmente o entre amigos. Porque eso nace de ahí y volvió ahí. Lo que pasa es que en los años 2000 y pico salieron unos cuantos ricos bulteros a las calles y dañaron el negocio y se pusieron a ofertar dinero a los músicos por encima de lo que era. Entonces los músicos se lo creyeron y hasta yo me lo creí porque yo no estoy fuera de eso. Gente pagando porque se le hiciera una fiesta, si costaba 50 daban 100 porque querían exhibir que tenían dinero y eso le hizo daño a la música. Iban a la fiesta y se sentaban en el VIP y compraban litros de qué sé yo cuánto y dañaron lo que se llama la música o la forma como nosotros disfrutábamos la música. Antes era más barato, más agradable, más seguro. Todo el que iba a una fiesta iba de buena voluntad. El Tatico iba y se metía a esa loma por ahí, salía 3 días después. Y la gente decía, ¿cómo aguanta beber tanto? Que se comía. Y Eladio cae en el punto y dice que le decían lo come sopa. Claro, porque eran personas que no veían eso como hacerse ricos. Por eso es que la música de antes no se compara con la de ahora porque era hecha con gusto, con deseo y dedicación. Por eso es que es diferente. El merengue clásico es diferente también. ¿Por qué? Porque los músicos se dedicaban. Ahora no, ahora es un ingeniero de sonido que te hace un merengue él solo. Entonces no puede ser igual. Señores, hay que ver cómo cambian los tiempos, pero hay que ver también que hay personas que tratamos de hacer el trabajo como es y hacerle llegar a la gente lo importante que es hacer las cosas bien hechas. Eladio Romero Santos llamó mucho la atención. Anthony Santos, que es el número uno, su fijación es de Eladio Romero Santos. Y Anthony le sacó provecho porque Eladio Romero Santos implantó una regla del juego y un ritmo muy diferente que llamó a la atención muy, muy, muy. El que menos es Raulín, pero Luis Vargas. Y, sí, pero mayormente Luis y Anthony Santos son los que hacen lo que apoya más el papel de Eladio Romero Santos, porque Raulín es más romántico. En merengue, Luis y Anthony sí han seguido una línea, principalmente Anthony, de Eladio Romero Santos y Luis también. No voy a decir los dos. Hay que agradecer el que haya pasado por la música, Eladio Romero Santos, que en paz descanse. Vamos a seguir disfrutando de lo mejor. Esto es Seguimos Merengueando desde Dominicana para el Mundo. Ay, 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 ay.